chiquitín. Hola. Trini. ¿Qué quieres que te la presente? En la cocina hay varias patatas esperando. Si quieres te las presento. O sea que lo único que hay que hacer es hablar con tu jefe, que ya está de acuerdo en la operación. Eso es, mi general. Que parece usted un general cuando habla. Bueno, sigo. De la fábrica de la mujer de mi jefe, sí, que está forrada la tía y que no le deja ver un duro al pobrecito mío, han salido ayer 2000 neveras nuevecitas que ya están en la nave del polígono de Alcalá. Mi jefe las ha depositado allí para que podáis retirarlas en menos que se santigua un cura loco. ¿Qué? Lo que yo te digo, haber tenido una novia como la Trini es tener una renta o un seguro de vida. Un seguro a todo riesgo. Chiquitín, caso es lo que tienes tú conmigo. O sea, que tu jefe nos vende 2000 neveras que están en el mercado a 100 millones de pesetas o más por la módica cantidad de 20 millones. 20 millones que el comprador pagará en efectivo o en su defecto con uno o varios cheques conformados por un banco supersolvente. Cheques que él descontará en su usurero particular a la velocidad del rayo. ¿Es así? Así es, mi general. Que tiene que ser usted un tigre en la cama. Y una vez que tenga la pasta, volará como un pájaro. Exactamente, porque dice que ya es hora de disfrutar de la vida. Y que cuando se descubra el desaguisado, quiere estar en el Caribe con su secretaria, que por cierto soy yo, y a su mujer, que la den dos duros. Aunque a lo mejor se lleva una sorpresa y me voy con otro a Marruecos, ¿verdad, chiquitín? Venga. Aquí lo que interesa es el negocio. En eso estamos, guapazo. ¿Y las pruebas de vuestra solvencia las tenéis ya preparadas? Sí, naturalmente. El anticuario tiene colocado a su hermano en una notaría. Y la Reme sustituye a una amiga suya como mujer de la limpieza en una sucursal del Hispano, solo cuando es necesario. Así tu jefe, cuando quiera comprobar nuestra solvencia, no tiene más que hablar por teléfono con el notario o con el banco. ¡Uy, eso está bien poderoso! Hecha la comprobación, nosotros entregamos los cheques conformados. Y él nos firma el recibí y la orden de entrega. Y en menos de 2 horas largamos las neveras en los camiones del Rata. Y si te he visto, no me acuerdo. Sois más profesionales que los de Misión Imposible. Bueno, lo dicho, dentro de un rato traigo aquí al pájaro loco y lo desplumamos. Adiós, chiquitín. Adiós, papá. A dejar algo para Marruecos, ¿no? No se ponga usted así, general. A ver si es que le está entrando envidia. Le asusta un pellín. Mira qué par de imbéciles. Solo les falta que se los lleve atados con una cuerda. Como sigan así, les voy a poner el trapo este de babero. ¡Que se quema la tortilla, imbécil! No. Eso te pasa por mirar donde no debes. No. Que estás más caliente que el manto de un escal, estéis otorpe. Sí. Que no hablas, pero ves más que los rayos X. Apágalo, que podemos alinearnos. Un martillo eléctrico como el que llevan esos. Aquí mi colega y yo hemos levantado el año pasado verdaderas fortunas. Millones, tío, millones. Basta con presentarse en un establecimiento que funcione y decirle al patrón que tenemos que abrir una zanja en su mismísima puerta. Les dices eso y les entra la taquicardia. Que llevar siempre un colega que en un momento dado dice delante del patrón: cuando decidan dónde abrir la zanja, me avisa. El tío se queda con la copla de que podemos levantar la entrada de otra tienda en vez de la suya y cae en la trampa como un conejo. Por ejemplo, este bar sería estupendo para hacerlo a la medida. ¡Ey, nigga! ¿El propietario del establecimiento? Oye. Vamos a tener la suerte de ver un golpe en directo. A eso se llama estar gafaos. Pobrecillos. Oye, yo a esos no los conozco. Serán nuevos. Hay gente que nace estrellada. Somos de Gas España, que tenemos que abrir una zanja en la entrada. Pues anda. Venga.
¿Qué? ¿Abrir una zanja en la puerta, no? Pues sí. Y juro que es la primera vez que veo que alguien se lo toma con tanta alegría. Déjame, que nos han creído en gracia. Y es que aquí, cada vez que viene a abrirnos una zanja, nos entra una cosilla por dentro que va porque nos morimos de la risa. Yo creo que nos están tomando el pelo. Estos dos son un par de colgados, que te lo digo yo. Pero, ¿usted me ha entendido lo que le he dicho? Usted tiene intención de abrirnos una zanja en la puerta, ¿no? Así es. Pues ya ve cómo lo he entendido perfectamente. Así que nada, nada, ustedes a lo suyo. Abrir la zanja y el canal de Panamá si quieren. Muchas gracias, señora. No se lo esperaban. Se ha quedado más cortado que la mayonesa de la Prude. Desde luego eran buenos. Eso es verdad, se les notaba un cierto nivel. Ahora tendrán que probar en otro sitio. 2.000 frigoríficos. Ah, 10.000 pesetas. 20 millones de pesetas. Que un servidor pagará con talones conformados. Será por dinero. ¿Y a cuánto se lo vamos a vender a los espaguetis? A ti qué más te da, a lo que den. Si todo es ganancia. ¿Te parece mal? No, me parece perfecto. Ya debe de estar a punto de llegar Lucila con los cheques falsos. ¡Pero Lech! Solo puede más que todos los ultrasur juntos. ¡Casi los destrozo! ¡Qué bárbaro! Huían como ratas, ¡qué paliza! ¿Qué ha sido ese follón? El bocenas de Smith. Yo, pues, bueno, aquí traigo el material. Nunca he visto una falsificación igual. Es que no hay nadie que trabaje en lo bancario como Miguelito el Rubio, ¿eh? Convencerle no me ha costado mucho. Hacía años que el hombre no disfrutaba tanto. ¡Chiquitín! Es la RM al teléfono. Bueno, esto no lo mejora ni Antoñito el de Salamanca. Sí, sí. Oye, ya estás pegada al teléfono, ¿no? Bueno, pues no te muevas de ahí, que el tío de las neveras está a punto de llegar, ¿eh? Adiós. ¿Sí? Espera, que ahora se pone. ¡Chiquitín! Es el anticuario desde la notaría. Toma. Dime. Sí, te digo lo mismo que la RM, no te muevas de ahí. Hasta que llegue el primo de las neveras. Adiós. ¿Qué hay que ver, chiquitín? Pareces un ejecutivo todo el día colgado al teléfono. La que te voy a ver colgada pero de un árbol va a ser a ti por seguir llamándome chiquitín. No te enfades. ¡Chiquitín! ¡Tío, que ya llegan! ¿Qué hacemos? Vamos, los pasas al almacén. Muy bien. Vamos, dentro. ¿Y con esos talones conformados haces dinero hoy mismo? Hombre, la verdad, si son buenos, inmediatamente. Es como efectivo. En cuanto salga de aquí, me voy al usurero. Le largo los cheques, recojo la pasta y tú te ocupas de entregarles el material. Y esta noche, a las 12, nos encontraremos en el aeropuerto, ¿vale? Sí, mi vida. Y mañana por la mañana en Venezuela. Qué listísimo eres, cariño. Oye, mírame, me siento rejuvenecer. Como si tuviera 20 años. Ya te lo demostraré cuando lleguemos a Caracas. Hola, buenos días. Buenos días. Don Anselmo. Así va a terminar cierta parte de alguien que yo me sé. ¿Tú te crees que soy tonta? Te he visto como la mirabas ese pendón. Creo que mi secretaria ya les ha informado de los pormenores de este peculiar negocio. Lo que no comprendemos mi socio y yo son sus razones. Muy fácil. Estoy hasta las narices de mi mujer, de la fábrica de mi mujer, de los hijos de mi mujer y hasta de los cuernos que me pone mi mujer. ¿Vale? Está bastante claro. Todo hombre tiene un momento en el que decide ser otro. Volver a la vida, renacer de sus cenizas, disfrutar de los placeres. Y la forma de conseguir todo eso es alejándome de... de su mujer. Por eso necesito dinero para escaparme de este país, para esfumarme. Y la única manera es la de vender esas neveras. ¿Tiene los cheques? Sí. Yeah.
parecen buenos. ¿Cómo que parecen buenos? Están conformados hace una hora. ¿Puede usted confirmarlo, eh? Ya saben el refrán. De quien roba a un ladrón, tiene 100 años de perdón. Y no es que yo sea un ladrón, ni que desconfíe de ustedes. Pero ya sabe que el papel bancario es siempre un peligro. Aunque los cheques conformados son otra cosa. Y en esta ocasión, teniendo en cuenta que las neveras son... ¿Cómo podríamos decirlo? ¿Distraídas? Bueno, digamos que es lo que yo cobro por haber aguantado a mi mujer durante 30 años, que tiene un trago. Lo que quiero decir es que cualquier engaño en esto sería de difícil reclamación, teniendo en cuenta las características del negocio que estamos tratando. Mi jefe tiene toda la razón. No, sí, comprendo su desconfianza. Aunque mi reputación en la carrera comercial es impoluta, sin una mancha, no veo ningún problema en que usted llame al banco o a mi notario y compruebe los números de mis propiedades, ¿eh? Es Banco Comercial Hispano, Agencia 205, Velázquez 20, número 3161296. Aquí está. ¡Ese es el loco que se lanzó contra nosotros! ¡Ese! Cuidado con él, porque da unas leches que te sienten. ¡Cállense ustedes! ¡Déjenme hablar! ¿Reconoce usted que pegó a estos hombres? ¡Sí, tú! ¡Asesino! Escúcheme a mí, señor guardia. Mi marido, además de ser una bellísima persona, es mudo. Y estos dos son un par de granujas que se han intentado aprovechar de la amabilidad de una servidora y de este pobre lisiado. ¿No hay que escuchar esto, granujas? A mí nadie me llama granujas, o brujas, o pendeja. ¿Quieres que te muerda la nariz, enano? ¡Ya está bien! ¡Ya haremos esto de una puñetera vez! Pero ¿no ha visto que me quería morder la nariz la muy bestia? ¡Son un par de salvajes! ¡Mira, yo! ¡Mira, que te quedas! Gracias. Por lo que veo, es usted un hombre de gran solvencia. Ya se lo advertí. Entonces yo me quedo con los cheques y ustedes podrán hacerse cargo de las neveras cuando quieran. Que será esta misma tarde. Sí, ya me ha dicho la señorita Trini que estaban en la nave del polígono de Alcalá de Henares. Sí, señores, aquí tiene la factura con el recibí y la orden de entrega por si alguien les pone algún inconveniente. Trini hará que les abran la nave cuando ustedes ordenen. No te preocupes, mi vida, que yo me ocupo de todo. Hasta luego, no. No te retrases. No, mi amor. Estoy embalado. 2000 neveras. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ¿usted va a poner la denuncia o no? Una por cada leche que he recibido. Ese enano y su compañero querían estafarnos. Está loca, ¿qué está diciendo? ¿Pero de qué habla? ¡Dejen hablar a la señora! ¿Usted conoce el timo de la zanja del gas? Ese que le piden dinero por no abrir una zanja en su puerta, ¿no? ¿Es usted un lince, señor policía? ¿Pero no será creer tamaña barbaridad? ¡Silencio! Que ya veo que aquí hay que aclarar muchas cosas. Aquí lo único que está claro es que ese orangután casi me mata hace un rato. ¡Eso sí que está claro! ¡Quieto! A eso se le llama darle la vuelta a la tortilla. Esos desgraciados son dos capullos. ¡Quieto! ¡Quieto! Lo que estos son es unos estafadores. ¡Eso es mentira! Pero pregunte a los testigos. Pregunte a esos caballeros. Señores, supongo que están ustedes oyendo la discusión. ¿Les importaría decirme a aquellos que estaban aquí presentes cuál de las dos partes miente? ¡Los del gas! ¡Los del gas! O sea, que queréis hacer el truco con la protección del 092. ¡Para vuestro morro que lo pisáis! ¡Qué han detenido! Pero, señora, va a tener que venir con nosotros a hacer la declaración. ¿Declaración? No, mire, yo no quiero declarar nada, ¿eh? Que si no puedo ir a una comisaría, que se me pone un mal cuerpo. Bueno, no, pues que venga su marido. ¡Venga, con un abogadito! ¿Y qué? Tú eres mudo para lo que te interesa, listo. También no. Tiene razón, señora. Si es mudo, ¿cómo va a declarar? No. Mudo, pero no tonto. Sabe escribir, ¿no? No, oíste que es mudo, ¿eh? Eres un cagao. O sea que voy a tener que ir yo. No eres tú el hombre de la casa, ¿ok? Vaya mudo, cobardica. Vale, iré yo a la comisaría, iré yo. Ya verás tú cómo me las arreglo yo con esos dos. No me hagas la pelota, no me hagas la pelota. Cagao, que eres un cagao. Bueno, vámonos. Vamos. Sí. Vale. Deja, no ni me mires. Vamos, señora. Sí, ya voy. Vamos. Vamos. Vamos.
Anselmo. Signore Luciano. Questo è il mio socio, il signore Scavecce. Come va? E questa signorina è Trini. Bellissima. Como sigue así, te va a dejar sin mano. ¿Qué se dice? No, nada, no dice nada. Vamos, vamos a lo nuestro, carísimo Luciano. Carísimo Luciano, a lo nuestro. Sentate qui. El tuo nome è Trini. Sí. Bellissimo. Le mani sul tavolo, Luciano, sempre sul tavolo, capisci? Anda a prenderti un caffè, vai, vai, vai. Avanti, Anselmino, avanti. Sí, ya tenemos 2.000 neveras a 5.000 pesetas. 50.000 lires. ¿Cuántos dólares son? Un dólar y 100.000 dólares. 10 millones de pesetas. Nada. Un regalo. Dame 100.000 dólares. Qué fuerte lo lleva encima. ¿Dónde lo va a llevar? Soplando por el aire. No seas gilí, Scavecce. 20, 40, 60, 80 e 100.000. Tutti, potete contare? No. Él. Lui. Dobbiamo credere qualcosa, no? Che cosa avete? Un cappuccino? A loro con el gran. A che la tocca il culo. Sí, Fermín. ¿Tú crees que aguantará? Esta vez no le queda más remedio si no quiere acabar muerto. 2.000 duros. 1.000 duros para que no se corta. 1.000 duros más. Vale. 98, 99 y 100. Están todos. Claro que estarán todos, cretino. Solo lo toca el mio bot. Es imposible que se aguantara. Aproxima este lo juego 2-1. Io la tua abilità, más canzone. No. Italia. No. Italia. No. ¿Sabéis lo que quiere decir Italia? No. Corta. No. ¿Y lo van a hacer? La gente son sicilianos y no se andan con broma. Ay, ya está fresco. Es lo que le pasa al que le toca el culo a la mujer de un mafioso italiano. ¿Qué quieres? Avanti. ¿Pero vais a dejar que se lo corten sin hacer nada? Se lo cortan. ¡Ay! ¡No puedo verlo! ¡Me la van a dar! Es una de las bromas preferidas de don Luciano. Es muy simpático el don Luciano, este de los huevos. ¡No me lo mientes! ¡Que todavía tengo temblor! ¡Guarda, Luciano! ¡Adentro de los huevos! Ay, Anselmo, hoy es un día completo, todo bien. La broma es el negocio. Adesso vorrei prendere un piccolo whisky. Deja a ese, que ya se recuperará el solo, y pon unos whiskies. Al loro, don Anselmo, que creo que vamos a tener problemas. ¿Y ese quién es? El contable de la fábrica de neveras. No me jodas. ¿Y qué hace aquí este tío? Yo qué sé. Buenos días, Sebastián. ¿Qué haces de por aquí? Sabe muy bien lo que hago. Les he seguido hasta aquí. Han desaparecido 2.000 neveras del almacén central y creo saber quién ha sido. ¿Os lo aclaramos todo inmediatamente o llamo a la policía? ¿Quién va a llamar a la policía? Yo, Sebastián Martín. ¿Qué cosa dice? Es una historia muy larga, don Luciano, pero no tiene importancia. ¿Cómo que no tiene importancia? O devuelven ustedes las 2.000 neveras hoy mismo o llamo a la policía. Está loco. ¿Loco? Usted no sabe cómo me las gasto yo. Este señor es el contable de la fábrica de las neveras. O sea que si es contable, sabe de números. ¿Severo? Oh, muy listo, muy listo. Sabe multiplicar, amigo. Bueno, ¿usted me está tomando el pelo o qué? ¿Sabe cuántas pesetas son 10.000 dólares? Sí, 1.000.000. Exacto. Eso es lo que hay aquí. Todo en orden, amigo. Todo en perfecto orden, caballero. Todo en perfecto orden. Señores, muy buenos días. A esto se le llama hacer negocio rápido, ¿eh? Sí, señor, en un pispás. Ven, Anselmo,
Adesso devo partire, devo recoger las neveras e distribuirla per Europa. Oh, aspetto che non volvamo avere. Anche io, caro Luciano, caro Luciano. Ciao. 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 Ci vediamo. Ciao. Ciao. Bambina. Non ci vediamo. Ci vediamo. Bambina. Creo que todo ha salido mejor de lo que pensábamos. Ahora solo queda por cobrar mi parte. ¿Qué prisa tienes? Podías esperar a que cambiase los dólares. ¿Cuánto? Lo acordado, 20.000 dólares. ¿Tanto? Tanto. Joder. Ay, me encantan los dólares. Mañana mismo nos vamos a Marruecos. Claro, 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 claro. O sea que la niña no solo se te lleva a ti, sino también tu parte. Ansel, no te estás volviendo, viejo. Hay que vivir la vida, gozar, vivir al sol. Toma, para los billetes del AVE y los del barco. Y para que te compres ropita para el viaje bien sexy, excitante. Me voy a hacer la maleta que es muy tarde. Claro. Adiós, chiquitín. Adiós, adiós, mi general. Qué suerte tienes, Escabeche, o vaya chavala, No quiero ni pensar lo que puede ser una semana en Marruecos con esta criatura. Me voy ahora mismo a la farmacia a comprarme un complejo vitamínico, don Anselmo. ¿Te han dado ya tu parte? Sí, cariño, y un plus. ¿Y las neveras? No se han movido de la fábrica, pero tú no te preocupes, que en cuanto volvamos de vacaciones, tú tendrás tu puesto de trabajo como si nada hubiera pasado. ¡Trini, eres un genio! ¿Y cuando vean los mafiosos que no hay neveras? Creo que les van a cortar las pelotillas a don Anselmo y a Scavecci. ¡A Tailandia! Oye, ¿sabes si me ha llamado la Trini? Te doy 20.000 duros si me dejas ir en tu puesto. ¿Pero tú qué te crees, que la Trini es la cola de los toros o qué? Pues que no puedo evitarlo, en cuanto la veo andar me pongo con el turbo. Pues ya puedes ir echando el freno, que te vas a quedar con las ganas, pequeño mío, pequeño mío. ¡Qué suerte tiene el muy capullo! ¡Maldito! ¡Por qué troya! ¡Anselmo! ¡Yo creía que era el mi amigo! ¡Y soy un traidor! ¡Yo! ¡Un ladro! ¡Un esquifo! Un estafador y de merda. Pero se puede saber qué pasa. ¿Qué pasa? Las neveras, ¿dónde son las neveras? Pues donde le hemos dicho que estaban las neveras, era el polígono de Alcalá. Oye, niente, la nave está vacía, completamente vacía. ¿Cómo vais a quedar vosotros cuando te estripe? Vacía, pero si las ha visto la Trini esta mañana, están allí seguro. Un momento, Escabeche, que me parece que tu amiguita nos ha timado como a dos membrillos. Pero que estás loco, no sabes lo que dices. ¿A que no sabéis a quién me encontré en la comisaría detenida? A la Trini, con un tipo bajito y con gafas, que les han pillado en el aeropuerto de Barajas con un montón de dólares falsos. ¡Toma ya!